¿Y ese quién es, Odalis? Tu papá. Ah, él es, no es mi papá, es como un segundo papá. Bueno. Cámaras, chiquitos, cámaras, cámaras, luz, cámara, acción. Aló, pongo las cámaras, muchachos. Listo. Solo estoy admitiendo gente que está entrando. Vamos entrando con las cámaras. La Cheniel solo es risa a esta criatura, po. Le vamos a poner la sonrisa, solo es risa ella, todo le da risa, yo no sé qué, no sé qué me le pasa.
Ok. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ahora sí, ya están todos. 25. How many people here? 26. Ok, vamos a iniciar. Mira, la Odali ya se contaminó de la Xenia. Aunque ponga cuaderno y todo, pero está ahí una sola sonrisa. Está bueno que se ría y ahí. Al fin y al cabo, está un chaval, así uno tiene que reírse. Ok. Bueno, entonces, quedamos nosotros, ¿verdad? En lo que es la degradación de las bases nitrogenadas. Recuerden que estamos con las bases púricas. Las pirimídicas va a ser la próxima sesión, si Dios quiere, ¿verdad? Ok, entonces... Vamos a recordar, a recapitular lo que miramos en la sesión. ¿Quién me quiere hacer un resumen? ¿Quién me puede hacer un resumen de la clase pasada? ¿Quién se apunta, pues? ¿Quién se apunta a esos 5 puntos extra? ¿Quién? ¿Qué quiere que le diga? No, entonces. Vamos, dale, pues, ¿quién? Era papel o tijera. Mitimitado 52-50. Ajá. Entonces, la clase de la semana presencial fue, ¿verdad? No, mi niña linda. No, no, no. De la primera hora, ahorita, lo que miramos. Ah, de la primera hora. Sí, empezó hablando con la degradación de las purinas y luego de ahí se pasó a las vías de recuperación y nos explicó cómo... también nos explicó lo que fue el síndrome, lo que era síndrome y lo que era el síndrome de Lechniam, que no tiene tratamiento ya que un síndrome y pues los síndromes son genéticos. Y también de las características clínicas que presenta y una de ellas era de que la orina era de color anaranjada. Y también habló sobre la hipoxantina. La hipoxantina guanina fosforilación transferasa y con también que estaba la adenina fosforilación transferasa. Que por cierto, el PRT era nuevo ahorita en este tema, porque ya habíamos visto lo que era el PRPP. Ahorita estamos viendo el HGPRT. Y también está hablando de que en el síndrome de Lechniak es heredado por el sexo. O sea, heredado por el sexo no se dice, sino que una afección que va conectada al cromosoma sexual, que es el X. Y ese cromosoma... No está ligado al cromosoma. Perdón, Juan Barrantes, ¿qué digo? Se le puede decir una enfermedad, una infección ligada al cromosoma X. Correcto. Conectada al cromosoma X. Y con el cromosoma X, las mujeres. ¿Cuántos cromosomas X tienen las mujeres?
Dos. Entonces, dijo el doctor Oliver Olivas, que lo transmiten las mujeres, ¿verdad? Dijo el doctor Oliver. Ok. Bueno, vamos a ver. Ahorita, gracias, la niña que participó, ¿cómo se llama? Odalis Poveda. Usted tiene derecho a reclamar un premio, ¿yo? Usted me después reclama su premio. Claro que sí. El premio va a ser unos puntos extras al final. Usted me recuerda bien eso. ¿Estamos claros? Claro que sí. La participación voy a valorar. Tal vez así se anima y participo más. Porque hay unos que entran, quedan callados. Entran así como, mire cómo está Ismael Jerez. Mira cómo está Ismael, así está. Mira las manos, así. Voy a poner la cámara, así. Mira, así está, mira, así. Así está. Otro, mira, Isaac Abraham, ¿cómo está? Bueno, mira, muchachos, ¿qué les parece si yo doy la clase así? Mira, así. Así voy a poner la cámara. Mira, así. Areli, así voy a poner la cámara, ¿viste? Mira. ¡Qué barbaridad! Bueno, ok. ¿Cómo estás, Gemma Ems? Te miro ahí, pues, tirándote. Ok. Entonces, ahora vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a terminar lo que es el metabolismo de las bases púricas. Repitamos, ¿cuáles son las bases púricas? Eso no se puede olvidar. ¿Cuáles son las bases púricas? Adenina y guanina. Eso no se puede olvidar, muchacho. Por cierto, ¿la adenina con quién se empareja? Siempre. Con la timina. Con la timina. ¿Mediante cuál tipo de enlace? Enlace doble. Doble. ¿Y la citosina con quién? Con la guanina, por enlace triple. Eso, Oliver Olivas, no se pueden olvidar. Jamás. Never. Ok. Karen Munguía, ponga bien esa cámara, que no te miro. Solo mira allá un techo, por favor. Sale. Ok. Entonces vamos ahora. Voy a compartir el documento, ¿verdad? El libro. ¿Dónde está aquí para compartirlo? Aquí está. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver esa parte de aquí. Miramos Lesnian. Ok, este punto que está aquí, que es la degradación de nucleótido a una base libre, que las bases libres son la epoxantina, oxantina. Chicos, cuando yo digo nucleótido, ¿qué cosa es el nucleótido? Porque si usted no sabe qué es nucleótido, no va a entender nada de lo que viene. ¿Qué es un nucleótido? ¿Qué es un nucleótido? ¿Recuerda la molécula del ADN. Es lo que forma la molécula de ADN, ¿verdad? ¿De qué está formado un nucleótido? ¿Qué tiene el nucleótido? Una base nitrogenada. Un grupo fosfato. Bueno, ahí hay dos. No sé, pues, ¿quién va a hablar? ¿Quién de los dos? Andrea, ¿puedes dar, Andrea? No, que lo diga Darwin. Mejor. Darwin, ¿puede Darwin? No, que lo diga Andrea. Ay, señor. Ahí yo le voy a decir. Tiene una base nitrogenada, una de azúcar y otra de molécula de ácido fosfórico. Pero muchachos, ustedes escucharon como dijo la Xenia. Ella dijo bien, pero se me pone hizo un examen, lo pongo mal. Dice una base nitrogenada, una de azúcar. A mí me parece que le van a echar una cuchara de azúcar, pues pastel, pues. Una de azúcar, una de sal, una de harina. ¿Qué es eso? Bueno, le repito. El nucleótido está formado por la base nitrogenada, el grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿verdad? Repito, tres cosas. El azúcar, que en el caso de el ADN, la desoxirribosa, el azúcar. A ese azúcar va acoplado en el carbono primero, la base nitrogenada, y el carbono 3 o 5 que va, el grupo fosfato. ¿Estamos claros, verdad? Ese es nucleótido. Pero el nucleótido se puede romper y sacar una base libre, que va a ser la hipoxantina. Entonces aquí dice, se necesitan tres reacciones. ¿Para qué?
para que se degrada el nucleótido. La primera, eliminación del grupo fosfato por la nucleotidasa, esa es la enzima, se va al grupo fosfato. La segunda, eliminación de la ribosa por la nucleósido fosforilasa. Y la tercera, obviamente, va a ser la liberación de ¿quién? Del grupo amino, que está en la base nitrogenada. Eso aparece aquí en la figura 6.13, ¿verdad? Esta figura que está aquí. Aquí tenemos, ¿verdad? Dice ahí, degradación de un nucleótido a una base libre. Entonces, aquí tenemos el AMP, ¿qué cosa es? Adenosín monofosfato. Ese es el nucleótido. Mediante la adenosín monofosfato de esa amenaza, mire, sale el grupo amonía, el grupo amino, ¿verdad? La reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3. La cosa es que mediante tres reacciones sucesivas, en una elimina el grupo amino, el otro el grupo de fósforo y la otra elimina la ribosa, la tercera. Mediante esas tres reacciones se va a formar la hipoxantina. Hipoxantina. ¿Ya? Esa hipoxantina, que es soluble, se va a oxidar. Miren aquí. Mediante la enzima hipoxantina oxidasa, entra en el azúcar oxígeno que sale como agua y se va a transformar en hipoxantina soluble, que a su vez se va a transformar en ácido úrico aquí. Y ese ácido úrico, ¿verdad? Se puede transformar en glutato sódico cuando el pH es ligeramente ácido, en un pH de 5.4, un pH ligeramente ácido. Se va a transformar y se va a depositar ¿a dónde? Se va a depositar en los diferentes tejidos y por lo tanto, por ende, produce lo que es la gota, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver esta parte. ¿Cómo? Y aquí, miren, ¿cómo la xantina soluble se transforma en ácido úrico? Aquí está. Formación del ácido úrico, ¿verdad? Formación de ácido úrico. Lea este... A ver, ¿quién va a leer ahí? Ana Espinosa, lea. ¿Qué dice? Formación de ácido úrico. Solo se necesita dos pasos catalizados para la misma enzima. Oxidación de la hipoxantina y xantina. Por la xantina oxidasa. Xantina por la xantina oxidasa. ¿Y la segunda? La segunda, oxidación de la xantina a ácido úrico por la misma enzima. Sigo, ¿verdad? La xantina oxidasa es la enzima clave implicada en la degradación de la purina. Es inusual en lo que se refiere a que es una flavoproteína que contiene molibdeno y hierro y usa oxígeno molecular como agente oxidante. Ok, hasta ahí, espérame. Muy bien, muy bien. Ok, estamos hablando cómo se forma el ácido úrico. Se necesitan dos pasos que son catalizados por la misma enzima, ¿no? Que es la xantina oxidasa. El primer paso es que la hipoxantina se transforme en xantina y el segundo a ácido úrico. Entonces, es muy importante en la degradación de la purina. Y pues es favorecido por la flavoproteína que contiene molibdeno. Molibdeno es un metal igual que el hierro. Más adelante vamos a ver la importancia de hierro para esas reacciones. Pero mire, es importante lo que dicen los humanos. En los humanos, Dalis Molina. ¿Qué dice aquí en los humanos? Dalis Molina está distraída. En los humanos, dice ahí. En los humanos, el ácido úrico que se forma se excreta por la orina. Correcto. Es decir, lo perdimos en la orina, ¿verdad? Eso es lo normal, lo correcto, lo que sería lo correcto. Pero, sigue. Sigue, la niña. El ácido úrico es insoluble. El pH ácido de la orina le permite participar a precipitar. Niña. No participar, precipitar. Perdón.
le permite precipitar a concentraciones elevadas en forma de urato sódico. ¿Qué cosa es precipitar? Precipitar como para que usted entienda, como usted cuando para voy a dar un ejemplo de mezcla, cuando usted hace el pinolillo, ¿no? Usted lo mezcla con el agua, pero se va a depositar todo al fondo después de un tiempo. Eso se precipitó, se depositó en el fondo la parte sólida. Entonces aquí nos dice que el ácido úrico es insoluble, el pH ácido de la orina permite que él se precipita, se concentra y forma sales de urato sódico. Sigue. La hiperuricemia, es decir, el aumento de los niveles séricos de ácido úrico, puede producir gota más. Ok, eso es otro. Ok. Ahora, la enzima, habíamos visto, aquí está, mira, aquí donde está el cursor. La enzima se llama xantinoxidasa. ¿Qué es lo que lo puede inhibir? Es decir, eso va a pasar cuando está esa enzima. ¿Qué es lo que puede inhibir Inma Viagra? La xantinoxidasa es la enzima clave implicada en el control de la producción de ácido úrico. El tratamiento con los inhibidores de la xantinoxidasa disminuye la cantidad de ácido úrico formado e incrementa la cantidad de los precursores solubles hipoxantina y xantina, que se excretan fácilmente por la orina. Sí. Dale. Por tanto, los inhibidores de la xantinoxidasa se emplean en el tratamiento de la gota. El allopurinol, un análogo de la hipoxantina, es el inhibidor de la xantinoxidasa que se utiliza con más frecuencia y tiene una serie de acciones. Ok, hasta ahí. Entonces, estamos hablando de lo que es los inhibidores de la enzima. Esa enzima es la que va a permitir la conversión, ¿verdad? De la hipoxantina en el ácido úrico y más adelante en urutato sódico, que forman las sales. Entonces, esa enzima es clave para el control y la producción del ácido úrico. Y para inhibirla hay algunos fármacos que la inhiben, como el allopurinol, que es un análogo a ella, inhiben su actividad. Y esa inhibición va a tener las siguientes acciones. A ver, aquí yo quiero que me ayude con la lectura. Peter, ¿qué dice Peter? Un inhibidor competitivo de la xantinoxidasa y la enzima de recuperación puede catalizar la adición de ribosa 5-fosfato a allopurinol, formando el allopurinol ribonucleótido, y este puede inhibir a a la enzima limitante de la velocidad de la síntesis de purina de novo, a saber, la fosforibosilpirofosfato aminotransferasa, lo que induce una disminución en el nivel de purina y también en la reserva de fosforibosilpirofosfato. El allopurinol puede ser metabolizado por la xantinoxidasa a oxipurinol, y un inhibidor aún más fuerte de la xantinoxidasa. Ok. Me agrada mucho que ustedes lean cuando lean, ¿verdad? Ya saben que el PRPP significa fosforibosilpirofosfato. Eso es obvio que viene el examen. Ok. Pero ahora aquí tenemos productos similares que pueden salir en la degradación de las purinas. Otras cosas que pueden salir. Es muy importante analizar. Entonces, aquí Yairi Solórzano, ¿qué dice ahí? Causas de gota genética. Niña, ¿dónde? Niveles bajos. A ver, ¿qué está leyendo usted? No está atenta, es que está ida, por eso te llamé, porque está mirando otras cosas en el celular. Qué barbaridad. Otros grupos de degradación de purina. En mamíferos distintos a los primates, el ácido úrico se degrada aún más mediante la división del anillo de purina para formar alantoína, que es altamente soluble.
La razón por la que los humanos y los monos han perdido la capacidad de descomponer el ácido úrico puede que sea porque suponga alguna ventaja evolutiva. Es posible que cuando perdemos la capacidad de sintetizar vitamina C, también perdamos la enzima uricasa, que degrada el ácido úrico a producto soluble. Sin embargo, el ácido úrico tiene un efecto beneficioso. Es un basurero eficiente de los radicales de oxígeno libre, puede asumir el papel de la vitamina C como antioxidante. Recuerda, solo los humanos y los monos pueden padecer de gota. Es decir, gracias. Es decir, aquí nos dice, por eso dice, en otros mamíferos distintos a los primates, estamos hablando de perros, gatos, vacas, etc. Pero los primates, ¿quiénes son? Los humanos, ¿no? Los humanos. Ahí nosotros producimos ácido úrico. Y es importante mencionar que el ácido úrico, ¿verdad? Tiene una fuente para barrer los radicales libres. Los radicales libres se consideran muchas veces las causas de enfermedades cancerígenas que el organismo no puede eliminar. Entonces, ese acúmulo de ácido úrico puede producir gotas, que solo padecemos los humanos y los monos, pero no es lo humano. De tal forma que ahora, para terminar, vamos a hablar de la gota. La gota, esa enfermedad, pues, en los últimos tiempos ha sido muy común debido al exceso de comer carne. A ver, Ismael Jerez. Sí, profe. Pues lea, donde está subrayado ahí, la gota. Espera, que no veo muy bien. Gota, dice. La prevalencia de la gota es del 0,1-0,2% en Europa. Son cifras que alcanzan el 10% entre la población. Maori de Nueva Zelanda. Se debe a una anomalía en el metabolismo del ácido úrico, que se produce en hiperuricemia y depósito de cristales del urato sódico en las articulaciones, tejido blando y riñones. Los factores de riesgo son: la gota afecta fundamentalmente a varones. La gota afecta fundamentalmente a varones de la media edad. No aparece antes de la pubertad, a no ser que forme parte del síndrome de Leishman. Bueno, eso es algo que debemos manejar, ¿verdad? Que la gota, más que nada los varones. Apague tu micrófono. ¿Ya? Ok. Se está reproduciendo. ¿Quién tiene el micrófono activado? Ismael, apaga tu micrófono. Sí, ya lo pongo. Ismael. Ya. Ok. Entonces, en este caso, dice ahí que la gota se produce más que nada en los varones, en edad media, no aparece durante la pubertad, a menos que sea el síndrome de Leishman, que se parece bastante, ¿verdad? Ese es el factor de riesgo. Entonces, otro factor de riesgo dice, las mujeres solo la padecen tras la menopausia. Es decir, pero la proporción de 8 varones por una mujer, es decir, que da más en los varones, pues. Y pues, en algunos casos, es obvio que es una enfermedad que se hereda, ¿verdad? Hereditaria. ¿Cuáles pueden ser las causas de las gotas? Se dividen en dos grandes grupos. Aquí, uno, ¿cuáles son? Genética. Y dos, causas secundarias. ¿Cuáles son las causas de la gota a nivel genético? Vamos a ver. Jenny Sevilla. Las causas de gotas genéticas. Los niveles bajos de HGPRT. ¿Y eso qué cosa es?
¿El HGPRT qué cosa es, Jenny? No sé. ¿Y qué? ¿Usted no está en la, no está en la clase, pues? Ahora, ¿qué va a decir? ¿Está haciendo el almuerzo, pues? Bueno, siga. A 2 a 5% de los normales similar al síndrome de Lesnia, pero menos grave. Es decir, que por lo que puede producir la gota cuando hay un nivel bajo de la enzima HGPRT, que significa Jenny, escucha, abrir los oídos, hipoxantina, guanina, ribosil, fosfotransferasa. Tienen que aprender eso. Cuando hay una disminución del 2 al 5% de lo normal, puede producir la gota, que va a ser similar a Lesnia, pero con menos grave. Lesnia es más invasivo. Dos. Segundo, aquí. ¿Qué dice, Jenny? La fosforribosil. ¿Cómo es? Pirofosfato. Pirofosfato, sintetasa hiperactiva. La enzima está implicada en la regulación de la biosíntesis de la purina. La hiperactividad produce la liberación del control normal, aumentando la síntesis de purina de nuevo. De novo. Es decir, que estamos hablando de la fosforribosil pirofosfato sintetasa hiperactiva. Es una enzima que va a estar implicada en la biosíntesis de purina. Bien. Tercera causa. Fosforribosil pirofosfato, aminotransferasa, la enzima que controla la velocidad de síntesis de las purinas. Insensible. Hay una forma mutante con plena actividad, pero sin zonas reguladoras, con lo que se pierde el control de retroalimentación, originando una hiperproducción de purinas. Es decir, que esa enzima, la fosforribosil pirofosfato, aminotransferasa, controla qué cosa? Mire, velocidad de síntesis de purina. Entonces, ¿qué va a pasar? Al no estar ella, va a haber una hiperproducción de purina, hiper, superproducción. ¿Y la última causa genética cuál es? El exceso de purinas que se produce en estas situaciones se rompe, formando ácido úrico, lo que da lugar a hiperuricemia y gota. Bueno, eso está claro, ¿verdad? Por el exceso. Es decir, que la causa va a ser el exceso de purina. Gracias, Jenny. Poné bien esa cámara, que no se te mira, solo la frente. Vamos con causas secundarias. Las causas secundarias, Isaac Valladares, ¿cuáles son? Aumento del recambio de purinas, como sucede, por ejemplo, en la leucemia, los trastornos mieloproliferativos y en los tratamientos con fármacos citotóxicos para controlar el cáncer. Es decir que una causa secundaria puede ser un aumento de pronto en el recambio de purina. Es decir, qué cosa es se está produciendo, pero el recambio puede ser que es más o menos. Eso en casos, por ejemplo, cuando una leucemia. Recuerden que la leucemia es una anemia descontrolada, ¿verdad? Poca producción de glóbulos rojos, etc. Y también los trastornos relacionados con la mieloproliferativos. ¿Qué cosa es mieloproliferativos? Pues estamos hablando con la mielitis, ¿verdad? Proliferativa. Y los trastornos que son provocados por la toxicidad en la célula, citotóxicos. Esa es toxicidad en la célula, que es para controlar el cáncer. Recordemos que los tratamientos para controlar el cáncer son invasivos y tratan de exterminar la célula cancerígena, pero ya ustedes saben que igual que trata la célula cancerígena, la erradica, pero también erradica las células buenas. En este caso es como una causa secundaria de las gotas. Y la segunda, Isaac. Disminución de la excreción del ácido úrico, como ocurre con diversos fármacos, de acidas aspirina, con la intoxicación por plomo o con el exceso de alcohol. Ok, también puede haber causas secundarias, es decir, no genéticas, que no excretas el ácido úrico, queda en tu cuerpo, no lo sacas. ¿Por qué? Bueno, puede ser por uso de fármacos como esas latiacidas, son antibióticos, la aspirina, que es un analgésico de amplio espectro, o en caso de intoxicación por plomo. El plomo es un metal fatal. Nosotros vamos a ver, si Dios quiere, en la última unidad, vamos a ver la intoxicación por plomo y ustedes van a ver esa en toxicología. Cuando hay intoxicación por plomo, las afecciones, entre ellas tenemos la gota. O también el exceso de alcohol. Aquella gente que mucho toma puede padecer de eso, ¿verdad? Los alcohólicos empedernidos. Ok. Y finalmente,
El tratamiento. ¿Cómo podemos tratar? ¿Cómo le vamos a tratar eso, Moisés Alemán? ¿Cómo? Bueno, tratamiento de la gota. Los ataques agudos de gota se tratan con medicamentos antiinflamatorios, la colchicina o los antiinflamatorios no esteroides. Por ejemplo, lo que son la indometacina, que proporciona alivio entre 24 y 48 horas. El objetivo de la profilaxia a largo plazo es la reducción de los niveles de ácido úrico. Medidas sencillas como reducir el peso, disminuir el consumo de alcohol y retirar algunos fármacos como salicilatos y tiazidas. Salicilatos. Es decir, es importante en este caso controlar el peso, no tomar alcohol y retirar algunos fármacos. Miren lo que dice aquí el hombre de sombrero. ¿Qué dice el hombre de sombrero ahí? El hombre de la gorra. Hombre de la gorra, Moisés Alemán. ¿Qué dice el de sombrero? ¿Qué dice? Ok. La aspirina es absolutamente contraindicada. ¿Cuál es? Lea bien. ¿Cuál es? Está. La aspirina está absolutamente contraindicada en la gota porque impide la excreción de ácido úrico por los túbulos renales, agravando la hiperuricemia. Ni quiera Dios, entonces alguien que tenga gota se le da aspirina. Lo taponeamos, pues. Ok. Y aquí tenemos las características clínicas y diagnóstico de las gotas. Cuando hay una hiperuricemia, que es el aumento del nivel de ácido úrico, ¿qué dice ahí? Vamos a darle zoom porque no miro. Ataques recidivantes de... Bueno, voy a leer el libro, aquí lo tengo. Dice dónde está... Que ahí no miro nada. Dice acá, el libro, aquí tengo. Ataques recidivantes de artritis aguda causada por la deposición de cristales de urato sódico en articulaciones. Habitualmente solo afecta una articulación, ¿verdad? También produce cálculos renales y aumenta posibilidades de enfermedades renales. Y todos bajo la piel y alrededor de las articulaciones, sobre todo los dedos, ¿verdad? Ok. Y después el diagnóstico. Bien, vamos a quedar por ahí. Ok, Tavares va a dejar de compartir. Bueno, mire lo que sigue. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Metabolismo de la pirimidina. Ok. Eso. Tema de la próxima sesión de clase. ¿Estamos entendiendo? Yes. Vamos a comenzar la pirimidina. Bueno, muchachos, a ver, ni quedamos nada. ¿Al fin vamos a trabajar con folleto o no? Sí, más. ¿Qué habíamos quedado? Sí, profesor, sí. Un folleto. ¿Cuándo iba a cursar? ¿Ah? Okay. Esto le iba a preguntar cuando terminara. Bueno, ok, voy a ver si lo llevo. Voy a buscar todo. Entonces, miren, vamos a terminar. Como siempre, vamos a las actividades evaluativas y a la vez acumulativas. Vamos a habilitar un foro, ¿verdad? El foro va a estar, ya está en la página, a las 11 la arranca. El foro vamos a hablar sobre el ácido desoxirribonucleico y el ARN. Es decir, ¿qué quiero que hable? No me va a hablar del ADN desde el punto de vista de biología, sino que desde el punto de vista bioquímico. ¿Me explico? Es decir, ¿qué pasa cuando está una afección? Eso anoten para... O después miren la grabación también. Yo les puse ahí para que miren la grabación. Esa grabación va a subir un rato. ¿Qué pasa, muchachos, cuando hay un trastorno metabólico en el ADN? Obviamente eso se hereda y esa herencia va a conllevar a un trastorno hereditario, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibles soluciones pueden haber cuando hay un trastorno producto de una afección en el metabolismo del ADN? En este caso, vamos a enfocalizar en las bases púricas, la guanina y la citosina. ¿Qué pasa cuando esas bases no son bien metabolizadas? ¿Me explico? Ahí tenemos, por ejemplo, las afecciones, que puede ser la gota, etc. Entonces, de eso es que vamos a hablar en el foro el día de hoy. Como siempre, ese foro va a estar abierto ¿hasta qué hora? Hasta las medianoche. Las 12. Correcto.
Y después voy a subir un documento de Word con preguntas. Ese documento van a tener una semana para contestarlo. Lo estoy preparando y voy a subir después el documento. ¿Estamos claros?